Se le cayó eso. Ya no lo necesito. Sentimiento, compadre. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va y calona, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llega. Sentimiento y cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Y cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. ¡Ay, hombre! Adiós, morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia, cojo la sabana, Caracolicito y luego a Fundación. Y entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren, que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Se ve bonita, pero triste. Ay, mira qué bonita es la madrugada, brilla estrella sobre Patilla. Ay, mira qué bonita es la madrugada, brilla estrella sobre Patilla. Ay, deja que se termine este aguacero para que vean las aguas cómo corren. Ay, deja que se vayan los nubarrones para que veas estrellas en el cielo. Ay, deja que se vayan los nubarrones para que veas estrellas en el cielo.
Ese Rafa Escalona es capaz de hacer canciones hasta para una pelea de gallo. Se le ocurren unas cosas tan lindas. Y cuando uno las piensa, se da cuenta que le está contando lo que uno ha visto toda la vida. Pero armando las palabras de otra manera. Tan joven y tan bonito que compone, ¿no? Ese muchacho promete, bueno. Abuela, mira el sombrero que me encontré. ¿Y eso dónde, mija? Mire, ahí arriba en el río, venía flotando. Está bonito. Déjalo por ahí. Cuidado con la maretira también. Esos cuellos están ñuñidos. ¡Mire, mire! ¡Es un ahogado! ¡Un ahogado! ¡Ay! ¡Hay que ir a avisar! ¡Corra, corra! ¡Ese sombrero del ahogado! Ya, se callan. Ajos, si parecen gallinas recién amanecidas. Bueno, ya, tranquilas. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Qué pasa, Guanari? Ay, doctor José María, esto bajó por el río y detrás del sombrero bajó el difunto. ¿Difunto? ¿Cuál difunto? ¡Ese, que vaya, ese! Ay, hombre, pobre muchacho. ¡Qué ojo, doctor José María! Desde aquí alcanza a reconocerlo. No, si no es necesario mirarle la cara para reconocerlo. ¿Y entonces cómo sabe quién es la víctima? Por el sombrero. Y vuelvo y te repito, pobre muchacho. ¿Y quién es? Rafa. Rafael Escalona. El hijo de Clemente y Margot. Ajá. ¡El compositor! ¡El mismo, el novio de Matilde! No, ese no era novio de nadie, hombre. ¿Te fijas, Rafa? Eso te pasó por enamorado. Crece por la madrugada. Doctor, vamos a la casa de la niña Margot. No están en Valledupar, se fueron para Codazo. Maye, no le tengan miedo a la creciente del César, que yo la voy a cruzar, es por el puente El Salguero. Mira, hay que avisarle a Matilde, de todas maneras lo vas a ver ella. ¡Vamos! Y ella hay muchas cosas, hay que avisarle. Y si el río se lleva al puente, busco otro modo. Tan pronto ya veas sombrero, entenderás de qué se trata. Entonces vas a llorar cuando me ahogué en el César. Y entonces vas a decir, el pobre se ahogó por mí. Y entonces vas a decir, el pobre se ahogó por mí. Y entonces vas a decir, el pobre se ahogó por mí. Opa, la niña Maya no está, se fue para un pozo. Caray. Bueno, será avisarle a las autoridades entonces, porque de otra forma le dicen por mitad del camino. Ay, estamos justo recordando una de las canciones de Rafa, cuando vimos aparecer sombrero y detrás del sombrero es muerto. Es lo que yo digo, doctor, que el destino es como uno de esos contadores de chistes de teatro que van armando la vida como tejiendo un sombrero volteado. Ay, hombre, a mí no me interesa el destino, lo que me interesa es la pobre Matilde.
hombre se ha tirado, claro estaba enamorado. Cuando ese hombre se ha tirado, claro estaba enamorado. Cuando ese hombre se ha tirado, claro estaba enamorado. No se trata de que desprecie a las mujeres de Monposa, alcalde. Se trata de que aún no he encontrado a la mujer de mi vida. Llevo 15 años buscándola. Y empiezo a pensar que el destino no me la tiene programada o me la tiene escondida para que muera sin conocerla. De otra manera... Si por aquí pasamos, por aquí tiene que estar. Mira. Sí, gente. ¡Qué suerte! Yo pensé que no lo iba a encontrar. Anastasio, ¿y lo de los gallos qué? ¿Lo vas a comprar o no? Los gallos pueden esperar. Corre, Lili. No, es que tengo una cita con Rafael y voy a llegar tarde. ¡Valledupar! ¿Aquí? Vamos, trajeron todos, Juan Arias. Con cuidado. Venga. Vale. Tiene que ser mentira que el muerto es Rafael Calona. Lo vinieron a encontrar por el Fernambuco. El médico dice que estaba irreconocible y en avanzado estado de descomposición, Pipo. ¿No puede dejar de hablar nunca enredado, Mane? ¿Están seguros de que es Rafael? No hay ninguna duda, Pipe. ¿Y a ti qué te pasa? ¿En tu casa no te han enseñado que los machos no lloran? Mierda. Bueno, habrá que esperar a que regresen Margot y Clemente. No, Pipe, es que con este calor no esperan ni los muertos, mijo. No, ¿cómo así? Doctor, ¿pero cómo lo vamos a velar aquí? Hombre, porque la casa de los Escalona está cerrada, entonces yo dispuse que el velorio se hiciera aquí y por mi cuenta, como es natural. Qué ironía, ¿no, Rafa? Y que nunca te gustó la escuela y terminamos nosotros velándote aquí. Si no estuvieras muerto, estoy seguro que por lo menos una buena composición hubieras hecho. ¡Ay, no! Primero que se le acabó el agua y espera que se la echen. Después que se le rompió no sé qué correa, vuelta a esperar a que se la pongan. Y ahora con esta llanta desinflada vamos a llegar mañana a Valledupar. Le avisaron a la familia. Hubo que mandar un hombre a Codazzi para que encontrara a Clemente y a Margot General. Las autoridades están informadas. El padre Vicente. Bueno, lo que había que hacer se hizo, General. Me parece muy bien, doctor José María. Este muchacho tenía novia formal. ¿Le avisaron ya? ¿Con lo enamoradizo que era? Habría que haberle avisado a toda la región. Me refiero a Matilde. ¿No era acaso la novia formal? La novia sí, pero ni tan formal. En todo caso, ella todavía no sabe nada. Porque hasta hace una hora no había regresado a Monpós. Perdone, general. Aprovechando su presencia, quisiera leer un poema que hice para el difunto. ¿Qué le parece? Hombre, Nelson, me parece muy apropiado. ¿Por qué no lo haces después del rosario? Es mejor antes, doctor. Bueno, como tú digas. Ahora, encima de todo, nos tocó poema. Nelson Coronado tiene lo que pone la gallina de fundación. Voy a leer un poema de mi más profunda inspiración para mi amigo tan querido. Rafa, nos vemos en la éter. Muerto por Nelson Coronado.
En vano entre las sombras, los brazos siempre abiertos, asir y quieren su imagen con ilusorio afán. Qué noche tan callada. Becker. Qué limbo tan incierto. Amado Nermo. Oh, padre de los vivos, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Rafa, ¿a dónde va? Muy vasta, muy distante, muy honda. Sí, muy honda, pero muy honda debe ser la isla negra honda en que navega su alma como un tímido albor para que aquel amigo tan bueno no responda y se estremezca al grito de mi infinito amor. Glacial, sin duda, es esa zona que hiende. Fría, oh sí, muy fría. Pero muy fría debe estar para que no la mueva la voz de mi agonía. Para que todo el fuego de la ternura mía, su corazón piadoso, no llegue a deshelar. ¿Quién se murió? ¡Shh! ¡Rafa! ¡Rafa Escalona! ¿Tú qué haces ahí si tú estás aquí? Cartas en 15 años se barajan de millones de maneras distintas. ¿Por qué tuvieron que pasar 15 años para que la sota de oros y el rey de espadas se pegaran 3 veces consecutivas? ¿Y este? ¿Quién es? Esta es ella. Pero, ¿y este? Nocte Zephyr, un diurne de lumine noite, Nostromo. Y yo dormí como hasta las 4. Y después me fui a esperar el búho antes del puente porque yo sabía que ahí venía Matilde. Como yo tenía una cita con ella para dar un paseo. Por eso no nos enteramos de qué estaba pasando. Pero el doctor José y María dijo que muerto eras tú, Rafa. Pues se equivocó. ¿No es que está aquí? Sí. Estamos velando a un difunto del cual no tenemos conocencia. Grave error, puesto que no tenemos nada que decir de él. Y los velorios hay que hablar del muerto. Ni de vainas. El reconocimiento del muerto se debió a ese sombrero, con la florecita y todo. ¿Acaso tienes otro igual o qué? Pues no, el que tenía fue el que perdí jugando billar. Miércoles. ¿Qué? El muerto es Poncho Cote. Hey, ¿y tú cómo sabes que es Ildefonso Cote, ah? Bueno, porque yo estaba jugando con él billar antes de ayer y perdí hasta el sombrero. ¡Qué desgracia! El muerto es el profesor Poncho Cote. Hay que avisar a la mujer y a los 3 hijos, pero que vaya alguien que sepa dar la noticia. Y que le avisen al padre Vicente. ¿Tú estás seguro que se trata del profesor Ildefonso Cote? Bueno, si ese es el sombrero del difunto, es el mismo que me ganó jugando billar. Es Poncho. ¿Cómo es esa vaina que encontró en el cadáver de Rafa Escalona bajando por...? Poncho, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú no estabas muerto? No, es que no es muerto, eras tú. ¿Eras tú? Aquí tiene su premio, señor. Oiga, ¿cómo hizo para darle 6 veces a la sota de oros? No fui yo quien lo hizo. Fue el destino. Sota de oros. Así te voy a llamar cuando te vuelva a encontrar. Mi sota de oros.
Y después de quitarle hasta el último chivo, me jugó el sombrero y también se lo gané. Pero ¿y entonces si le ganaste el sombrero, por qué está ahí y no lo tienes tú? Ah, bueno, porque cuando Rafa se fue, yo me quedé... ¡Miércoles! ¿Qué? Muerto el Lucas Boy. Hombre, ¿cómo va a ser eso? Sí, porque cuando Rafa se fue, yo me quedé jugando con él y me quitó todo lo que te había ganado a ti, incluyendo el sombrero. Mierda. Lo que nos lleva a concluir que el muerto definitivamente es Lucas Boves. ¿Ah? El esposo de Desideria Zabaleta, ¿cierto? La molinera. Pero imposible, ¿no ven que ellos estaban recién casados? Comenzaban a vivir, les llegó la muerte, qué vaina. Bueno, ya está bueno, ya está bueno. No le adjudiquemos más muertos al sombrero hasta que las cosas no estén claras. Porque ¿quién nos aseguró nosotros que Lucas Boves no perdió el sombrero jugando billar con otra persona? Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que la solución es abrir el cajón para identificar al difunto. Rafa, eso es pecado. Pero Maye, más pecado está rezando un muerto que no está muerto. ¿Usted qué opina, general? Yo digo que Rafa tiene razón. Siempre y cuando sea la autoridad competente la encargada de hacer. No nos engañemos. Si es Lucas Boves o no es Lucas Boves, la verdad es que lleva dos días muerto. Y razón por la cual insisto en que debe ser la autoridad competente que alguien vaya a avisarle al mayor Blanco. Yo voy, general. Yo te acompaño. Ay. Oye, Rafa, así que estuviste tú el día antes de ayer jugando al billar. Hombre, ¿qué tiene de malo el billar? No, no tiene nada de malo. Es que me dijiste que habías estado todo el día con tu mamá. Yo te dije eso. Entonces me lo inventé yo, pues. Mira, vaya. Mira, piensa las cosas positivamente. Si yo no hubiera jugado al billar, no hubiera perdido el sombrero y el muerto sería yo. Sin vergüenza. ¿Y entonces qué? ¿Después qué hiciste? Porque por mi casa no apareciste. Bueno, me fui a comprar otro sombrero. ¿Y con qué plata? Si ya la habías perdido toda. Bueno, Maye, por eso no me pude comprar sombrero, porque no tenía plata. Mira, Maye, cuando hay muertos de por medio, uno no puede estar pensando en banalidades, ¿eh? Más bien, hagamos lo que tenemos que hacer, que es ir a buscar a las autoridades competentes, como dice el doctor José María. Vamos. ¿Detrás de quién andas ahora, Rafa Escalona? Bueno, detrás de saber si el muerto es Lucas Boves o no es Lucas Boves. Y detrás de unos ojitos marrones que me ponen a esperar el bus en la mitad de la carretera. ¿Pensaste en un pozo? Todo el tiempo. Lucas Boves. Lo reconocí por el lunar en el cachete y la argolla de matrimonio. Ahí está. Bueno, hay que organizar una comisión para ir al molino a avisarle a Desiderio. Hombre, me encantaría presidir esa comisión. No queremos incomodarlo, general. Ah, no, insiste. El honorable patriarca presente en este luctuoso acontecimiento insiste. Bueno, además yo soy el único que tiene carro, ¿ah? Bueno, esas son palabras de fuerza mayor. ¿Queda usted comisionado, general? Bien, Rafa. El general Géneco acaba de llegar. Doctor Maya. Sí, general. Si ese señor entra aquí, yo prefiero retirarme. Pero apenas le dije que usted estaba, dejó el pésame. Dio media vuelta y se fue. Eso ya cambia las cosas, Juan Arias. La comisión debe salir de inmediato. Dago, Lucho, vengan conmigo. Hasta luego. Voy con usted, general. No hace falta, Pipo. Yo también insisto. Vamos, pues. Dentro de media hora estaremos aquí con la viuda. Vas a tener que cambiar el poema, Nelson Coronado. No, joñe. Pobre Lucas Boves. Tantos años estudiando para bachiller, para terminándole de comer unos pescaditos. No, hombre, eso no es justo.
Una razón de más para no volver al liceo. ¿Qué está diciendo Miguel Casares? Yo lo he venido pensando desde que salí de vacaciones. Yo no vuelvo. Pero si solamente te falta un año, Miguel. Aunque sea uno. Pero no lo voy a desperdiciar estudiando una cantidad de pendejadas y que no sirven para un carajo. Pregúntale a Rafa. Él hizo 3 veces quinto bachillerato y no le sirvió ni siquiera para pasar historia en sexto. Doctor José María, ¿ya pensó en el sancocho? Porque esta gente debe estar con hambre. Mira, pues yo lo había mandado, ya se va la autoridad. La casa, pero parece que todavía no llega. Un cuarto de pensión es como cualquier cuarto de cualquier pensión. Es cosa de pensar seriamente en instalarse en Valledupar. En fin, lo resolveremos cuando estemos allá. Mañana. Ahora ya no hay que correr. Es cuestión de esperar hasta mañana. Y no otros 15 años. Questum anum et te nostrum. El liceo sigue siendo lo mismo, Lucas. La misma comida mala. La carne dura. La sopa guada. El pan, que no es pan porque es borona. El arroz. Digo arroz, son 3 granitos. Lo mismo que tú viviste, lo vivimos nosotros. Esperando que nos mandaran del valle, que la fruta, que el queso, que los huevos. Es la ausencia de los seres queridos. Eso también lo pone flaco a uno. Estabas en quinto de bachillerato cuando yo llegué al liceo, ¿verdad? ¿Recuerdas que hicimos el viaje de regreso juntos? Y en esa época yo compuse un canto que te gustó mucho. Salgo de Santa Marta, cojo tren en la estación. Paso por la zona, la tierra y los platanales. Y al llegar a Fundación, sigo en carro para el valle. Con esta noticia le fueron a mi mamá, que yo de lo flaco ya me parecía un fideo. Y es el hambre del liceo que no me deja engordar. Y es el hambre del liceo que no me deja engordar. Que tiene Escalona, que tiene ese muchacho, dicen las personas cuando lo ven tan flaco. Pero es que no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa. Y si algún amigo me dice voy para el valle, yo escribo una carta y no más pongo en el papel. Que me manden que comer, que a mí me está matando el hambre. Y con la letra bien grande, yo escribo abajo Rafael. Y con la letra bien grande, yo escribo abajo Rafael. Es Escalona quien te dice adiós, Lucas. Pobres mi mujer y mi hija, están inconsolables. Y no es para menos. Lamento mucho haber sido yo el portador de la mala nueva, pero alguien tenía que traer la noticia, don Alfonso II. Le agradezco mucho su molestia, general. Señor Alfonso,
Lo estamos velando en la escuela porque al principio pensamos que era Rafael Escalona, pero si usted quiere podemos traer el muerto para acá. Sería una incomodidad porque no tenemos nada preparado aquí. Mejor es que sigan velándolo en la escuela y nosotros vamos para allá dentro de un rato. ¿No sería mejor consultarlo con la viuda? Si Lucas no va a volver vivo más nunca, prefiero que no vuelva muerto. ¿Cómo ocurrió? No sabemos, Desideria. Juan Ariel y la lavandera lo vieron flotando en el río, pero los hombres solo lo vinieron a alcanzar por el Pernambuco. ¿Lo mataron? No creo. El médico dijo que había muerto ahogado. Mi más sentido pésame, Desideria. Gracias, general. Desideria, Lucas no fue amigo mío, que digamos, pero eso no quiere decir que no lamente su muerte. Más lo lamento yo, Pipe. Me lo imagino. Alfonso XII. Creo que no es el momento adecuado. Algún día me gustaría hablarle sobre su hija. Cuando usted lo quiera, general. Para mí es un honor recibir en mi casa la visita de un general que peleó en la Guerra de los Mil Días contra los masones liberales. Permiso, voy a terminar de vestirme. Desideria, ahora es viuda, Pipe. Ahora es viuda, general. Era mucho mejor cuando estudiábamos en el Lo Perena y no tener que ir hasta Santa Marta para terminar el bachillerato. Hombre, que en este pueblo están fregados, oye. ¿Cómo es posible que a estas alturas no hayan conseguido que a Lo Perena le aprueben hasta el sexto? Mandan hígado. ¿Y tú crees que en la ciudad capital van a saber dónde carajo estamos nosotros, pobres y olvidados? No, hombre, yo creo que deben estar diciendo que con un bachillerato cerca es suficiente. Ah, cerca, pero Santa Marta está bastante lejos hoy. Hombre, y digo yo, si habrá un cachaco que tenga idea de la distancia que hay entre Valledupar y Santa Marta. No, hombre, yo creo que eso del bachillerato se resolvería así, si nos convirtiéramos en departamento. Hombre, convirtámonos en departamento. Jefu, hombre. Más fácil ver correr el río César de para atrás. No, mis hijos, yo lo que creo es que ustedes van a seguir estudiando bachillerato en el Liceo Celedón. Sí, y vamos a seguir aguantando hambre. Y les recuerdo que quedan 3 días para empezar a aguantarlo otra vez. Bueno, yo no voy ahí. Me déjate de esas vainas, Miguel. Venga, hace falta la nevada, los ríos, el monte. Eso está uno interno, es como está preso. Eso es como está muerto. Gira, te salió competencia, Nelson. Miguel Casares se metió poeta, ¿qué? Oye, Molina, yo estoy hablando en serio. Disculpa. Llegó la viuda. Ojalá no fuera él, pero es él. Ni me ha sentido pésame, en serio. ¿Puedo verlo? No, Desideria. Sería mejor que guardara su última imagen viva. Es quedarse viuda a esa edad, tan recién casada, pobrecita. No es lo mismo que piensa el Pipe ni el general Ulises Dangón. ¿Qué es esa boca, Rafa? ¿Ve? ¿Y esa carta que está ahí caída, dónde salió? ¿Quién sabe dónde habrá salido? Móntalo ahí. Campanas del cielo que tocan a muerto. Vaina con las mujeres, oye. Para lo único que están listas es cuando se van a casar. Y eso.
para que el marido no se aburra de esperarla y la deje vestida. ¿Por qué no la vas a buscar, Rafa? No, hombre, no, no, no. No quiero aguantarme el papá de Matilde diciéndome lo mismo de siempre. ¿Que cuándo voy a ser bachiller? Es que si tú no la vas a buscar, nos tiene aquí hasta la noche. ¡Maye! ¡Oh, Maye! ¡Ya voy, Rafa! Oye, Miguel, ¿es cierto que no piensas volver al liceo? ¿Verdad? Me voy a ir para el monte a trabajar, que para eso es lo que yo sirvo. Compadre, después de estudiar durante 5 años en el Liceo Celedón, te vas a retirar solo faltando 6 meses. Rafa, yo no aguanto más. Si yo vuelvo al liceo, me voy a morir. Ay, compadre, solamente medio añito. Sí, pero ese medio añito por mí es una eternidad. Está bien. Tienes 2 días para pensarlo, ¿viste? No, hombre, ya yo lo he estado pensando durante todas las vacaciones. Y yo voy a ir para el monte. No, eso está muy bien para los cogis o para los arhuacos. Ojalá, pero hay un arhuaco o un cogi. Bien. Nada, Maya, vamos, que vamos tarde. Ay, cómo está la pobre de Siberia. Ay, mi pobre Lucas. Ay, mi hija. Ay, ¿opar? Ve, Pipe, quítate el sombrero. Amén. Pipe, que el cura te está mirando feo. La viuda no se siente bien. Hay que sentarla, Pipe. Hay que sacarla, que respire aire puro. Es que la ceremonia no ha terminado. La ceremonia puede seguir sin ella. La voy a sacar. No, no, no. En ese caso, entonces, ¿qué? ¿Será mejor que espere entre mi carro para que esté más cómodo? Ella lo que necesita es caminar y respirar aire puro para que se le quite su olor a muerto. Ay. Ya estoy bien. Fue mareo, pero ya pasó. Bueno, por lo menos siéntate. Sí, será mejor que se siente, Desideria. No hace falta. Ya les dije que me pasó. Muerto, que sea el Pipe, ¿verdad? Insiste en salirse del liceo para irse para el monte. Ay, perdiste el juicio, Miguel. Me voy a perder si vuelvo a ese liceo. Lo que me faltaba, que te pongas a coquetear delante de mí. Ay, no estaba coqueteando, estaba saludando. ¿Y de cuándo acá tú saludas con la sonrisa de oreja a oreja? Ay, no tiene que ser gentil con la gente. No vengas con falsedad de Rafa Escalona, que te conozco. Bueno, ya, parece un par de pelotas. ¿Ese trueno de dónde salió? Si no hay ninguna nube. Está clarito. Mala vaina cuando truena despejado. No digas pendejadas, Miguel. No, pero me estoy diciendo que mala vaina. Espera un momento. ¿Más? ¿Quién es la que viene ahí? ¡Es Juanario! ¡Juan Entierro! ¡Mala
Entierro. Pipe, perro, el mayor Blanco dice que no hay entierro. ¿Qué? Que sin autopsia no hay entierro. ¿Pero y qué razones da? Que Lucas Bobes no se murió de muerte natural. Entonces la ley exige que se le haga autopsia. Y si lo entierran sin autopsia, entonces se comete un delito. Pero el mayor Blanco está loco. Si tenemos la mitad del entierro. Mira, el mayor Blanco es capaz de que nos clava a todos a la cárcel. Así que yo sugiero que tratemos de hablar con él. Bueno, si quieren hablar con él, tienen que apurarse. Porque cuando mandó a suspender el entierro, se iba para Fundación. Bueno, vamos a alcanzarlo. Pipe. Ah. ¿Y qué hacemos con el muerto? Bueno, lo podemos dejar ahí. Ahí, Rafa. Sí, ahí. Ahí. Bueno, vamos. Permiso. Bueno. Permiso. Sí. Y nadie se preocupe, que yo voy a regresar con el permiso del mayor Blanco. Sí. Vamos, Pipe, vamos. Vamos, Mayo, vamos. Vete vestida de negro. Pareces una viuda y en ese caso el muerto sería yo. Ay, me compré un vestido, pero no me lo puse porque tiene bordado mariposas y un pajarito. Cuando me lo pongas me dices si te gusta o no, bueno. A mí me gustas tú. Te pongas lo que te pongas. Menos de negro. ¿Cuánta no le habrás dicho lo mismo? Ay, Maye, vamos a empezar otra vez. Tú y yo en vez de tener amores, parece que fuéramos marido y mujer. Tus amores, los tuyos y los míos, cuando hice. Bueno, ya. ¿Qué más hiciste, Monpós? Pues me compré el vestido y estos aritos de filigrana y otras cosas que necesitaba. ¿Solo eso? Corriendo a cumplirte la cita. Tierra de Pedro Castro, y cantado con el lenguaje.